guztioi, gu Aimar Garai eta Iratxi Otxupi gara, eta ongi etorri eman lehen dezuegu. Gu Uribe Kosta Institutuko ikasleak gara, DBH lehenengo mailako eta Batxilergo lehenengo mailako ikasleak. Eta azken hilabeteotan prestatu dugu Baleak eta Euskal Herria izeneko proiektu aurkeztuko dizugu. Proiektuan Aintzinako Euskal Bale Arrantzaleen, ekonomiaren, ohituren eta kantuen gaineko informazioa batu dugu. Jende askori eman behar dizkiogu eskerra jaso dugun laguntzagatik. Hemen txebetan, gure ondoan, 1989 urtean burutu zen Expedición Arqueológica Vasca Labrador ekimenean parte hartu zuen Pedro Uribarrena historialaria dago. Eskerak ere emango diogu musika taldeari, institutuko ikasle ditugun Arrate Arizmendi eta Ainara Arizondo buru direla. Gainera bera izan zen hasieratik proiektu honen sustatzaile nagusia. Eta eskerrak ere gurekin batera lan egin duten irakasleei. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Preparado durante el curso este proyecto sobre las ballenas de Euskal Herria. En el proyecto hemos recogido información sobre economía, costumbres y cánticos de los antiguos balleneros vascos. Queremos dar las gracias a muchas personas que nos han ayudado. Aquí mismo, junto a nosotros, tenemos a Pedro Uribarrena, historiador que tomó parte en 1989 en la Expedición Arqueológica Vasca Labrador. Gracias también al grupo de música liderado por Arrate Arizmendi, alumna del instituto. Muchas gracias de manera especial a David Prestelo, alcalde de Plentzia, valedor del proceso de hermanamiento entre los pueblos de Plentzia y Plasencia, de Canadá y verdadero animador de este proyecto. Y gracias también a los profesores y profesoras que han trabajado con nosotros. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Nuestro instituto se encuentra en un pueblo
muchísimo. Pues sin duda alguna, los dos están unidos. ¿A través de qué? A través de la pesca de la ballena, la que realizaban los pescadores vascos en la Terranova hace 5 siglos. El 15 de octubre de 2016 se reencontraron los dos lugares mediante el hermanamiento. Así, el alcalde de Plasencia, en Terranova, Wayne Power, se acercó a Plencha tras recorrer los 7.000 kilómetros que hay entre ambos pueblos. Ahora, los dos están hermanados. Nuestro objetivo es hacer un homenaje a Plencha y a Plasencia. Jarraian balea arantzaleen gaineko datu batzuk ezagutuko ditugu. A continuación nos darán a conocer datos sobre los antiguos balleneros vascos. Euskaldunek 9. mendetik eizatzen zuten balea Kantauriko kostaldean. Kontrol gabeko harrapaketa honek gure kostaldetatik desagertarazi zuen balea. Gure arrantzaleek Irlandaren ziren hasieran bakailoa arrantzatzeko asmotan eta Irlandatik haren atzetik mendebaldean jo zuten gero. Ternuan balean baleekin egin zuten topo berriro. Hala enpresa berria hasi zuten. Baleak etxetik urrun zauden eta bidaia ezen makala. Itxasontzi handiagoak behar ziren txalupak, tripulazioa eta berrezko materialak sartzeko. Plentzia inguruko anitz eta pago basoak desagertuz joan ziren itxasontziak eraikitzeko zura behar zela. Bidaia luzea zen eta gure marinelek eskorbutua saihestuan izan zuten kupeletan eramaten zuten zagardoari esker. Haiek ez egiten orduan, baina C vitamina dauka zagardia. Los vascos pescaban ballenas en el Cantábrico desde el siglo IX. Era una actividad silente, las ballenas desaparecieron de nuestras costas. Los pescadores vascos solían ir al norte. El norte, hasta Irlanda, para pescar el bacalao, y siguiente llegaron por este oeste a Terranova. Allí se reencontraron con las ballenas, empezó una nueva empresa, la caza de ballena en Terranova. Esta empresa necesitaba mucha infraestructura porque la ballena estaba lejos y el viaje, por tanto, era muy largo. Hacía falta barcos grandes, chalupas, tripulaciones numerosas y todo el material necesario para el negocio. Los bosques de robles y hayas del entorno de Plencha fueron desapareciendo por las necesidades de madero que tenía el astillero de aquí. Como hemos dicho, el viaje era muy largo, pero los marineros vascos evitaron el escorbuto gracias a la vitamina C que se encontraba en la sidra que tomaban en abundancia. Y ahora nos explicará David Cristelo, el alcalde de Plencia, cómo ha sido el proyecto de hermanamiento entre Plencia de Canadá y nuestra Plencia. Arratsaldeon eta lehenik eta behin eskerrak ematea institutoko ikasleei, irakasle guztiei, udalaren izenean hori handia da hemen zuekin gaur egotea. Oso ondo azaldu duzue ia guztia, beraz niri tokatzen zaidana oso zati laburra izango da.
hasieran kontatuko dut apur bat, bueno, Plentzia eta Balea, ez? Harreman hori irudi batzuetan oinarrituta, naiz eta zaila izan, eta gero sartuko naz, zuek esan duzuen bezala, ba, Plentzia eta Plasencia herrien arteko senidetxe horretan, nondik dator, eta, ba, bueno, behintzat nora goaz, edo nora jan nahi dugu. Es un honor, en nombre del Ayuntamiento, estar aquí y recibir esta invitación por el gran trabajo que habéis hecho todas y todos, los alumnos, estudiantes, profesorado, y por recoger el guante que os lanzamos al principio de curso sobre este tema. Para el año que viene tenemos otro tema también, muy interesante. Ya os lanzaremos la propuesta. Decía que, bueno, habéis explicado muy bien casi todo lo... o habéis dado muchos datos relacionados con esa historia, ese pasado que tenemos, y yo me voy a centrar un poco en el pasado, en la relación entre Plentzia y el mundo de las ballenas, con unos pocos datos, unas pinceladas, bueno, con algunas imágenes, y luego ya me centro en el hermanamiento entre Plentzia y Plasencia. Yo no me voy a enrollar mucho. Bueno, oso importantea da, zelan sortzeagirian agertzen da esaldi hori, ez? Sortzeagiria ia... amairugarren mendekoa da, konkretuki 1989koa, eta horra aipatzen da eta arautzen da, bueno, baia plentziarrek, baleak arrapatzeko eskubidea zeukatela, eta oso garrantzitsua da hori, ze hau da, amairugarren mendeko dokumentoa, eta horrek esan nahi du lehendik ere, da, baleak arrapatzen zirela, oso garrantzitsua. Es muy importante el documento fundacional de la villa porque ya recoge, ya regula de alguna manera la caza de la ballena, que tenían el derecho que tenían los plencianos para cazar el cetáceo. Es uno de los primeros documentos que recoge, digamos, que regula ese hecho, y es importante porque estamos hablando de 1299, casi el siglo XIII, y eso quiere decir que ya de antes se venía haciendo, y con la fundación de la villa simplemente se viene a regular. Guztiok ezagutzen dugun armarria, Plasencia de Butrón, gaur egungo Plasencia de Butrón museoan dago, fatxadan, nik uste dut oso bueno, irudi edo oso armarri berezia dela, 16. mendeko baleontzia, galeoia, nao, edo baleak arrapatzeko ontzia. Kostaldeko hainbat herritan olakoak aurkitzen dira, eta gure herrian, nola ez, 1562an eraiki zen etxe honetan bere aurkitzen dugu galeoia. Oso importantea, eta hau, nola ez, esan dezakegu beste arrastro bat dela, edo beste pista bat dela, baleak eta Plentzia lotura hori edo azpimarratzen duena. Argi dago, eta hau ja hirigintzan sartuko ginateke, bueno, esaldia nahiko, aipamena nahiko luzea denez, baina horre oso ondo islatzen da herriaren hirigintzan zentratzen bagara, oso ondo islatzen da zelan dago banatuta herria, ez? Kantoiak ez diren edo kaleak, bai, kantoiak ez diren kantoi horietan, ez? Guk esaten dugu kantoiak, adibidez Udaletxe Aldapa edo Madalen Aldapa, esas calles que tienen un ancho especial y que servía a los constructores de embarcaciones para deslizarlas hasta la ría, que lógicamente no era la ría que conocemos hoy. La fisionomía de la villa estaba hecha para salir a la mar. La iglesia era una atalaya perfecta para divisar nuestra bahía. Ahí tenemos el callejón de Portaleta, bueno, el callejón de la plaza, podemos decir, ese que va del Bachoqui hasta su fondo con las casas de pescadores, que seguro que no hace mucho todavía veían la costa desde ellas, y la casa Venteruena, donde estaba el ventero que era el loteador. O sea, la propia fisionomía de la villa desde que se desarrolla ya guarda una relación estrecha con, lógicamente, con la ría y con la mar. Eta bueno,
Nik uste dut National Geographic 1985eko National Geographic aldizkariaren azala oso esanguratsua dela, zuek joan zarete San Juan Baleontzia ikustera, ez? Alba Olara, Bueno, ba ikertu zutenean National Geographic aldizkariak atera zuen erreporta itzela horri buruz, gaur egun asko dakigu horretaz eta bueno, ba oso arkeologi munduan oso garrantzitsua izan da, ez? Eta guretzat ere bai. Eta bueno, kasu honetan beste irudian aurkitzen dugu, ba Baleontziko egurzati batean norbaitek marrastu zuen Baleontzia bera eta horrez da ikusten, baina txalupa bat, ez? 16. mendeko San Juan, Red Bay badian ondoratu zen ekaitza baten ostean. Gaur egun oso ondo ezagutzen dugu, batez ere, bueno, beste gauza batzuen artean, bueno, ba, Alba Olan lanak egiten ari direnei esker, ez? Eta oso irudiak, nik beste bi irudi hauek konparatzea gustatuko litzaidak, hemen aurkitzen duguna, San Juan Baleontzi horretan aurkitu zutena, eta nao hau da, 16. mendeko Plentziako Kofradia de Mareantesen dokumentu batean aurkitutako irudia ere bai, eta berriro beste baleontzi bat aurkitzen dugu. Hau ja, idatzita bestea ikusi duguna fatxada batean, armarrian, San Juan Baleontziaren antza deko, ez? Baina, olako dokumentuak oso gitxi aurkitu dira, ez dakigu zehatz mehatz gehiago aurkituko diren, baina oso importantea eta oso esanguratsua da. Teníamos la imagen de la fachada del galeón del siglo XVI que se encuentra en el Museo Plasencia Butrón, esa famosa portada de National Geographic haciendo referencia al estudio arqueológico que estaban llevando a cabo en aguas de Red Bay, y esa otra pequeña imagen que salía de la talla de un galeón que se encontraba en una de las piezas del San Juan. Y es increíble compararla con esta otra encontrada en un documento de la Cofradía de Mareantes de San Pedro de Plentzia, también del siglo XVI, ¿no? Qué pasión tenían por dejar ese rastro de esas naos balleneras en diferentes formas, ¿no? Diferentes expresiones. Egia esan, gure kasuan oso dokumentu gitxi daude, balen eta herriaren arteko harremana ziurtatzeko, baina bueno, ez dago zalantzarik horretan. Bere 17. mendean, bueno, ba beste dokumentu batzuetan aipamen batzuk aurki ditzakegu. Eta 18. mendean bere, hemen beste dokumentu batean bere, esaten da zehatz mehatz hemengo arrantzaleak ternuan zeudela, beraz ezin zutela ezin zirela gerrara joan, ez? Ternuan zeudelako. Hay muy pocos documentos que nos hablen de la relación entre Plentzia y la caza de las ballenas, ¿no? Y la pesca de las ballenas. Falta mucho por descubrir, seguramente. Hemos visto antes una pequeña mención del siglo XVII que hablaba de, bueno, pues la organización que había que llevar a cabo en el puerto de Plentzia, y aquí tenemos un documento del siglo XVIII encontrado hace poquito en el archivo histórico de Vizcaya, que habla de exactamente vienen a reclutar plentziarras para la guerra, y cuando vienen se dan cuenta que la mayoría de los hombres en este caso estaban en Terranova pescando. Bueno, de ahí damos un salto monumental en el tiempo y nos vamos a la relación actual entre Plasencia y Plentzia. Esan duzuen bezala, 2016ko urrian Wayne Power eta Noela Collins alkatea eta zinegotzia Ternuako Plasentziakoak Plentziara etorri ziren zenidetzea ofizialki burutzeko.
hor bizita horretan Noelia Collinsek esan zigun ja 60. hamarkadan bi herrien bi herrietako alkaten artean hainbat gutun gurutzatu zutela. Guk datu hori ez genuen ezagutzen, baina bueno, badirudi eurek gutun horiek gordetzen dituztela eta posible da Plentziako udaletxean bere gutun horiek egotea, naiz eta guk ez ezagutu. Como habéis dicho, en el año pasado, en octubre, vinieron Wayne Power y Noelia Collins, el concejala de Plasencia, y durante la visita Noelia nos contó que ya en la década de los 60 los alcaldes de ambos municipios habían intercambiado una serie de cartas, nos decía que bueno, relacionadas con ese vínculo histórico que se creía que había entre los dos municipios. Nosotros no conservamos o no conocemos las cartas, pero sí nos dijo ella que allí se conservaban. Urte batzuk beranduago eta Angel Maruri jaunari esker, harremanak berreskuratu ziren, 80. hamarkadan, berak hainbat gutun bidali zituen, baina zoritxarrez hango agintariek naiz eta erantzun ez zuten proiektu honetan sinestu. Beraz, harremana apurtu zen. Hortik aurrera, hamar urte beranduago 2016. Urtean, Sabino Lauzirika jaunak berreskuratu zituen harreman horiek, eta orain bai, berak egindako ikerketei esker, hainbat gauza ezagutzera eman zuen, eta harremana sendotu zen. Aurreko legealdian bere esfortzu ezberdinak egin ziren senidetzea aurrera eramateko, baina bueno, azkenean ezen lortu eta aurten, bueno, iaztik aurrera modu berezi batean saiatu gara harreman hori gero eta estuagoa izatea eta horregatik lortu genuen eurek urrian etortzea. Ya que bueno, después de esas cartas de los años 60, gracias unos años más tarde, en la década de los 90, a mediados de la década de los 90, y gracias a los esfuerzos que hizo entonces Ángel Maruri, que ha sido presidente del museo, concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de Plentzia, intentó recuperar esa relación entre ambos municipios, con nuevamente entonces con un cruce de cartas, si bien pues ahí tampoco se creyeron que existiera esa relación que nosotros creemos que sí existe, ¿no? Histórica, con tantos vínculos, y ese cruce de cartas, pues bueno, no fructiferó. 10 años después, en 2006, Sabino Lauzirika empieza un nuevo recorrido en este sentido, empieza a investigar de manera profunda los vínculos entre ambos municipios, y entonces sí, gracias a su inquietud y gracias a su trabajo, recupera la relación y esa relación se va fortaleciendo en el tiempo. Durante las últimas legislaturas en el Ayuntamiento esa relación se ha ido fortaleciendo y ya desde el año pasado, y hay que decir que también gracias a un vasco neoyorquino plentziarra, que es Aymar Arizmendi y Suaita, que son los impulsores de un viaje que se va a llevar a cabo en el mes de junio por Terranova y Labrador. Son ellos también, junto con Sabino Lauzirika, quienes nos meten el gusanillo este en el cuerpo a las gentes del Ayuntamiento y nos hacen creer profundamente en el proyecto, nos hacen ponernos en contacto con la gente de allí, ahora con Wayne Power como alcalde, y gracias a ellos se consigue que vinieran en octubre. Orain dakizuenez eta bidaia hori egingo denez, gu hilabete honetan joango gara. Ekainaren 21an hor egongo gara, ekainaren 21an Aymarrek eta bere aitak antolatu duten bidaiaren barruan ez, baina bueno, bidaia hori aprobetxatuz senidetzea senidetzearen agiria sinatuko dugu protokolo hori,
maiatzeko plenoan onartu dugu aho batez Plentziako udalak zenidetze honetan parte har dezala, eta orain bakarrik faltatzen zaigu hori, ez? Ara joan eta han sinatu, eta horrekin lortuko genuke bi herrien arteko harreman horretan, ze orain egin dena oso garrantzitsua izan da, ba beste pausu garrantzitsu bat ematea. Izan behar dugu, hau burutzaten dugula, ez guk udaletxetik bultzatu dugulako baizik eta kaletik, hainbat pertsonen, hainbat pertsonei esker, egindako lanagatik. Decía que ahora lo que nos queda ir a nosotros, a una representación del ayuntamiento, a Plasencia. Esto será este mismo mes, el día 21 esperamos, bueno, estaremos allí. Es cuando se procederá a la firma del hermanamiento, del documento de hermanamiento, y se hará coincidir con el viaje que organiza Aymar Arizmendi, que es un vasco neoyorquino, que ha sido uno de los grandes impulsores de este proyecto. Él y su padre tienen una compañía de viajes en Nueva York, creyeron en el pasado histórico que dejaron los vascos en las tierras de Terranova y Labrador, impulsaron este viaje en forma de crucero alrededor de Terranova, y haciendo coincidir la llegada del barco que ellos impulsan a Plasencia, ese día 21 de junio se procederá a la firma del protocolo. En el mes de mayo, en el pleno del mes de mayo, se aprobó por unanimidad que el Ayuntamiento de Plasencia tomara parte, es un trámite que hay que hacerlo, y solo me queda decir que más que el Ayuntamiento, los verdaderos impulsores de este proyecto ha sido la gente de la calle que ha creído en él. Ahí tenemos pues a Ángel Maruri, ahí tenemos a Sabino Lautirica y Mara Arizmendi y otra mucha gente, al Museo Plasencia de Butrona, toda esta gente es la que realmente hay que agradecer que este proyecto tan bonito se vaya a convertir en realidad cuando casi ya lo es, ¿no? Eta azkenik, da igual garrantzitsuena, proiektu hau elikatu behar da, eta zuek egin duzuena, edo egiten ari zaretena orain, oso garrantzitsua da guretzat. Y ya por terminar, decir que ahora realmente queda igual el paso más difícil de este proyecto, que es alimentarlo, y que con lo que hoy estáis haciendo aquí, nos estáis enseñando, pues es muy importante para ello, ¿no? Eta besterik ez, nire aldetik.
los balleneros vascos estaban muy preparados técnicamente. Empleaban la chalupa para cazar la ballena. Y esta embarcación era rápida y ágil en el mar. Una vez acertada la ballena, el arponero estaba listo con el cuchillo para cortar la cuerda por si acaso se tensaba demasiado. Los vascos crearon en América del Norte la primera industria itinerante. Levantaron hornos que tenían un tejado hecho con tejas que se llevaban desde casa. Y en ellos se derretía la grasa de la ballena para convertirla en aceite. Este aceite, en hombres ahí, era muy apreciado. Luego los ingleses llegaron a Terranova y al ver que el efecto del color rojo que las tejas daban a la costa, le llamaron Red Bay. Bailak eta zortxak egiteko eraldiko ziren eta zurrak altxaiak egiteko. Baina benetako balio ekonomikoak kupelen barruan zetorren. Zain kupel bakoitza gaur eguneko 3.000 euro balio zuen eta itsasontzi bakoitzan 800 kupel sartzen ziren. Hortaz, 3.000.000 euroko baliarekin gurutzatzen zuten Atlantikoa Euskal Herriaren bidean. Migmak bezalako amenin oekin emandako denborari esker zizkin hizkuntza zertu zuten, euskara eta amerindio nahaztuta. Honek harreman pertsonal eta komertzialak eraztuko zituen, eta geroago frantsesek eta ingelesek euskaldun marinelak nahi izango zituzten euren tripulazioan amerindioekin komunikatu ahal izateko. Gaur egun portutu bezalako topo limioak topa daitezke Kanada aldea. Los balleneros vascos guardaban el secreto del sitio donde cazaban las ballenas y tuvieron el monopolio de diseño en toda Europa. Este aceite era traído a casa en toneles para ser distribuido por el continente. Gracias a este aceite se iluminaban por las noches ciudades como Londres o París. Las barbas de las ballenas se empleaban para hacer varillas de paraguas y algunos huesos para hacer corsés. Pero el gran beneficio venía de la mercancía traída por los toneles. Cada tonel de seis valía el precio de hoy unos 3.000 euros y cada barco podía llegar al País Vasco en orden de 800 o 1.000 toneles. Así que cruzaban el Atlántico con una carga que tenía un valor de unos 3.000 millones de euros. Los indígenas del tipo Mi'kmaq pasaban mucho tiempo con los balleneros vascos y gracias a este contacto directo prolongado acabaron creando su propio Tehuichol, es decir, un idioma mezcla de amerindio y euskera, lo que facilitó las relaciones comerciales entre ambos pueblos. Además, cuando llegaron a aquellas tierras, los ingleses y franceses solían contratar marineros vascos en sus tripulaciones para poder entenderse con los indígenas amerindios. Hoy en día todavía se pueden encontrar rastros de este pidgin en la toponimia, Portutu, por ejemplo. Gracias.
Vasca el Labrador, 1969. En aquella expedición excavaron en dos lugares, Chato Bay y en Fraser Harbour. Bai, entzuten da? Bai, itxe egiten dut erderaz, barkatu. Vale. Estuve en la expedición vasca arqueológica al Labrador en 1989. Hay anteriormente otra, en 1985, pero exclusivamente lo que hizo fue localizar los sitios. ¿Cómo se localiza un sitio de balleneros vascos en el Labrador? Pues es muy fácil, por el color de la teja. Allí la tierra es negra y las tejas que llevaron para hacer las casuchas, las carpinterías para hacer eso, es roja. Incluso cuando ya les echan los franceses, bueno, los franceses les echan a los vascos de allá, luego los ingleses les echan a los franceses, ha pasado mucha gente por allá. Pues hay una tribu que se pinta de rojo machacando la teja, ¿eh? Los Ogbukutus, que son eliminados por los ingleses. Bueno. El personaje más importante, que no habéis citado ninguno de los estudiantes, es Selma Hasley. Esa mujer vino a Oñate en 1975 o 76 y estuvo 8 años estudiando legajos de 1500 sobre los balleneros vascos. Selma Hasley vino con 7 hijos, todos el mayor de 12 años, a Oñate, a estudiar expresamente el tema de los balleneros vascos. A partir de esa señora es cuando se ha hecho todo, ¿eh? La expedición que fuimos nosotros, bueno, no os voy a contar la historia de la arqueología porque muchos ya sabéis de qué va, pero ahí se ha excavado mucho en Red Bay. El señor alcalde ha hablado de Red Bay. En Red Bay es el sitio más importante de ballenas. Allí se juntaban hasta 300 barcos, es decir, calcular a 70-80 personas por barco, así que allí había miles de personas. Pues bueno, lo que no hacen los canadienses es subir más arriba de Red Bay, porque ellos le llaman a las regiones salvajes. Pues entonces los vascos fuimos más arriba de Red Bay. Fuimos a Chateau Bay y se llaman las regiones salvajes. ¿Salvajes por qué? Porque es bastante difícil estar allá. Los mosquitos son como tiburones, pero vuelan. Y el día que no hay aire, no hay persona que aguante 5 minutos. Es espectacular. Y el agua que cae, vamos, el agua que cae es diluvios universales continuos, ¿eh? Es muy duro. Estuvimos en 2 sitios, en Chateau Bay y en Pleasure Harbor, que se dice en inglés. La Bahía del Placer es, bueno, un sitio horrible, ¿no? Sería bien para refugiar los barcos, pero bueno. Pero es tan duro que a la vuelta, incluso el que nos llevaba en barco, unas barquichuelas, una chalupita, un gasolino de esos, ¿eh? Hasta él pensó que íbamos a cascar allí todos, ¿eh? Había unas olas tridimensionales, ¿eh? Espectacular. La señora que nos esperaba en el puerto, a la vuelta, en Chateau, al vernos, se cayó al suelo. ¡Bomba! Pensaba que habíamos muerto ya, llevábamos 7 horas de retraso. Bueno, las condiciones son duras, pero bueno, encontramos una factoría importante. Se veía los días buenos, que no estaba la mar revuelta, se veían barcos hundidos, ¿eh? Se veían los barcos. Que eran los barcos de los vascos, ¿eh? Eran barcos vascos, ¿eh? Todos los que llegan allí se saben los nombres de los que llegaban, la tripulación que iba, etc. Bueno, primero llegan los vascos. No son los primeros que llegan, ¿eh? Atención, a Terranova los vascos, ¿eh? No. Los vascos oyen a los bretones y a los portugueses que por allí hay bacalao. Y van a por bacalao. Y se encuentran con ballenas, que ellos ya las habían extinguido aquí. Hacía tiempo, ¿eh? La ballena, hay una ballena del Golfo de Vizcaya que los vascos la extinguen, ¿eh? Para 1500 la ha extinguido ya. Y persiguiendo el bacalao, porque se llama la tierra de los bacalaos, ¿eh? Encuentran a la ballena. Pero para mil, hacer una idea, para 1650 los franceses llegan allí con sus cañones y todo y les tiran a los vascos. Y los vascos de allá van a Islandia, ¿eh? A la búsqueda de la ballena.
y luego a los franceses les echan los ingleses. Es decir, cuando empezamos a excavar, lo primero que salían eran pipas y loza y porcelana inglesa, luego salían pipas, esas que aparecen en los dibujos de los vascos con una pipita así de caolín, pues de esas, luego franceses y debajo de todo aparecían los vascos. ¿Qué aparece? ¿Por qué se distinguen los vascos? Por las tejas, se distinguen por las tejas. No salían muchas cosas, porque los clavos se los llevaban los indios. Han hablado de los Micmac, ¿no? Estos indios que tienen en su lenguaje palabras en euskera, muy parecidas. Ellos anai dicen aná, anía, y guisona dicen quisona. Es un lenguaje que se ha extinguido, pero se conoce, las palabras. Para que os hagáis una idea, el negocio, si mandabas un barco, invertías dinero en mandar un barco y volvía, que esa es otra, tardaban un mes en ir y un mes largo en volver, de allá. Pero había que salir pitando para primeros de octubre, y finales de octubre ya era muy peligroso. Si te quedabas allí, algunos subsistieron, pero normalmente morían. En Rezdei hay muchísimas tumbas de vascos. Y en Plasencia, en el año 1900 ya se hablaba de las viejas tumbas de los vascos, en el pueblo que se parece en el nombre, que es igual que el vuestro. No voy a hablar mucho más, prefiero que me hagáis preguntas y yo, si sé, os digo. En el segundo sitio que estuvimos, para que os hagáis una idea, cuando llegamos a Pleasure Harbor, la casa donde íbamos a estar estaba en el otro lado de la bahía, se la había cogido el viento entera y se la había estrellado contra unas rocas. Y luego nosotros en Chateau estábamos en una isla, pero en Pleasure Harbor estábamos en el continente, y entonces era terrorífico. ¿Por qué? Porque allí había muchos osos grizzly, son muy pequeños, pero son muy violentos. No se nos apareció ninguno, eso es verdad. Pero el canadiense que nos llevó nos dijo que él no quería saber nada. Y luego suele haber problemas. En la primera expedición hubo un ataque de apendicitis. Pero no existían los teléfonos móviles, En el 89 no existían ni en el 85. Entonces no se murió. No se murió, pero allá si te dan una... No sé, Chateau, que está más abajo, la carretera más cercana está a 300 y pico kilómetros. Una carretera de tierra, A 300 y pico kilómetros en un territorio que, vamos, te van a comer los bichos. Para que os hagáis una idea, de estos hombres, en 1500 se pasaban allí 6 meses, Seis meses. Espectacular. Los cálculos que hay... Llegan a los puertos de Francia, de Luxemburgo y de aquí, de Euskadi, poco más o menos anualmente 4 millones de litros de aceite. 4 millones de litros de aceite, Es una barbaridad. ¿Y el aceite para qué vale? El aceite es para alumbrar. Ha salido antes aquí un candil. El aceite es para alumbrar, Y generalmente para engrasar cuerdas de barcos y esas cosas. Para eso se hacía, Por eso se pesca. Se va por el bacalao y se encuentra la ballena, y el bacalao se explota, y se ha explotado tanto que nosotros, cuando estuvimos allá, teníamos prohibido pescar con nuestras cañitas, que nadie éramos pescador, que éramos todos de tierra adentro. Teníamos prohibido pescar porque estaba la masa biológica, estaba totalmente despachurrada, y ahora no hay, en Terranova no hay bacalaos, no se recuperó la especie. No sé qué más contaros. Yo, si hay alguna pregunta, si tenéis, lo que queráis, de cualquier cosa. En la primera expedición fueron 10 personas, pero a los 5 días volvieron 6. Porque no se podían lavar, no te puedes lavar cuando quieres, no puedes... Es decir, no sé, que quiero una manzana. Bien, pues para coger una manzana tienes que llamar por radio, y entonces el barco que sube una vez a la semana por la costa y te espera allí a casi 70 kilómetros en el mar, tienes que ir a por la manzana por aquel barco. Entonces hubo problemas porque en 5 días se agotaron el agua potable de la isla. El agua potable, que son las charcas que hay allá. Luego en la segunda expedición fuimos 9.
y como éramos muy cochinos, pues aguantamos allí muchos días. Era un cochino de lo que no te podías lavar cuando querías, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces, la comida, es todo muy, muy, como muy complicado todo. Entonces, la comida tienes que comprarla toda en Terranova, tienes que mandar por el barco, tienes que pensar toda la comida de mes y medio de 9 personas, qué hay que tomar para que no te pilles algo, porque claro, se nos ocurrió un día pedir fruta y verdura y cuando llegó estaba toda podrida. Claro, lo único que llegaba bien era el alcohol. Sí. Para que os hagáis una idea, era el año 89, que había una campaña de ETV de América a los Vascos. Estuvo la ETV 7 días intentando venir donde estábamos nosotros y no podían por el viento que hacía. ¿Al Labrador? Ah, ¿de qué? ¿De arqueológicas? Yo no he salido más que al Labrador, nomás he andado aquí solo. Pero hay muchas excavaciones arqueológicas en Euskadi, ¿eh? Durante el curso y en el verano hay muchas excavaciones. Incluso hay cosas del gobierno vasco que puedes ir a un campamento de verano 15 días que son excavaciones arqueológicas. En Vizcaya concretamente hay bastantes. ¿Alguna de vuestra expedición murió? No, gracias a Dios. O a quien sea, no. Tuvimos un viaje terrorífico de avión. El viaje de avión de ida fue terrorífico, terrorífico. Se caía el avión, continuamente se caía. Teníamos que ir a Terranova y no fuimos a Terranova. Nos llevaron a Halifax, a Canadá. Y cuando salimos del avión, vamos, estaba esperando, estaba todo el mundo sangrando y tal. Nos dimos de hostias todos. No hacíamos que caerse el avión. Allí me parece que hubo de todo. Me parece que pasó de todo. Pero pasamos mucho más miedo en la vuelta en barco. En la vuelta en barco del segundo sitio donde excavamos al primero. Nadie éramos de barco o de costa y nosotros las olas que vimos eran inimaginables. ¿De 3 metros? Las olas venían allí. Además, el señor, cuando cogía la cresta de la ola, paraba el motor. Para cuando caía la ola para abajo, fue espectacular. Él pensaba, puso el sonar de pesca porque pensaba que... Entonces algún listo le dijo, ¿y por qué no nos paramos en la costa? Y dijo, no, porque nos comen los osos. Dijo el señor eso, nos van a matar, ahí nos matan los osos. Y siguió. El sitio es espectacular. Se puede ir en coche a Red Bay, donde excavan los canadienses. Sí, hay ballenas, sí, se ven muy fácil, ¿eh? Se ven ballenas, se ven iceberg, se ven de todo, ¿eh? Sí, sí. Ballenas se ven, vamos, muy normal, ¿eh? Muy normal. Tú te sientas en la esquina del mar y se ven pasar ballenas, sí, 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 muy fácil. Sin más. Si alguien quiere información, he hecho unos recortes para la información de nuestra expedición y tener en cuenta el nombre de Sesma Halsley, ¿eh? Es una mujer muy, muy importante. Si no hubiera sido por ella, no estaríamos posiblemente ahora hablando, ¿eh? De esto. Está viva todavía Sesma Halsley. Creo que este año le dieron algún homenaje al gobierno vasco o algo, ¿no? El año pasado se lo homenajeó en Oñate, el ayuntamiento de Oñate. En Oñate vivió muchísimos años. Se le casaron 2 hijas en Oñate y todo. Bueno, pues muy bien. Marilu. Ba mila esker Pedro, mintzatu da garbi, kontatuz Labradorgo
hainbeste mirari, ta gainera erantzun die nahiko argi. Leonardo de Caprioren hainbat galderari, Leonardo de Caprioren hainbat galderari. Nola Selma Hasleyez gendun aipatuta, onartu beharko gure horregaitik kulpa. Bai ikertuko dugu hasi eta buka, teien koloreari erreparatuta, teien koloreari erreparatuta. Gaur horren beste jende ez gendun espero, baina gertu zarete 110 edo. Azkenerako etorri dira bero bero, makaila oazebola entzun eta gero, makaila oazebola entzun eta gero. Mila esker David, Pedro, zuena bailana, astu gabe arrateren tainararen klana, ikaslek zenbat kanta tazalben handana, guztiontzat bihotzez musu handi bana, guztiontzat bihotzez musu handi bana.